¿Qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a otra nueva entrega de Recuerdos de Nuestra Gente, como siempre, aquí en Lancelot Televisión, gracias al archivo audiovisual de Rafael Medina. Hemos comenzado en la jornada de hoy con unas imágenes del Festival de Música de Verano en el año 1989 y además, a partir de esta entrega, vamos a intentar contar también en cada programa con algunos de los protagonistas que veremos cómo disfrutaban en antaño de nuestras tradiciones y también de los actos, actividades que se realizaban tiempo atrás. Hoy contamos en nuestro programa, en Recuerdos de Nuestra Gente, con una figura importante de la música tradicional de las islas, un hombre que ha puesto desde el primer minuto mucho ahínco, muchas ganas para mantener vivas nuestras tradiciones y la cultura de las islas. Clotildo Martín, en la actualidad, persona importante en la parranda Janubios, al sur de Lanzarote, pero lo hemos visto disfrutar en el arranque de este programa, en este festival en concreto, un vídeo donde aparece también con Domingo Corujo. Clotildo Martín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues año 1989, Festival de Música de Verano. ¿Cómo han cambiado los tiempos y cómo se recuerda en este 2023 aquellos tiempos, Clotildo? Bueno, se recuerdan con mucha añoranza porque dentro de lo que era el círculo guitarrístico Isla de Lanzarote, del cual Florian Corujo era el presidente, y pues todos los alumnos y todo formamos parte de ese círculo, y él organizaba esos encuentros y esos recitales que se hacían en la Sociedad de Democracia. Y recuerdo pues precisamente ese concierto pues con bastante añoranza, el tocar con el maestro, con Domingo Corujo, que bueno, fue después de haber estado con Florian en la escuela, pues él fue quien luego, cuando vino de Venezuela, pues también fue parte de mi formación de la guitarra clásica cuando él llegó, y la verdad que pues lo recuerdo con bastante cariño.
Bueno, pues en estos momentos, si te parece, antes de irnos con el vídeo, si te pregunto por Parranda Lanzarote. Parranda Lanzarote, pues lo mismo, todo nace, bueno, también desde allí de la escuela de Florián, donde yo empecé, donde empecé con la formación como escuela. Antes de eso, pues había empezado con Marcial Cedrés, que en mi casa pues empecé a juguetear con los instrumentos, pero después ya como escuela de música fue ya cuando empecé a formarme en la escuela de Florián Corujo. Y dentro de eso pues fue pues el círculo guitarrístico, luego se formó la parranda Lanzarote, también dentro de ese mismo círculo. Y bueno, pues ahí empieza toda una formación con la parte de la formación musical, pues la parte también lo de la música folclórica, que todo, bueno, aunque tenga una escuela, maestro, pero siempre tienes referentes, pues referentes como Fefo García, Florián, con Antonio Corujo, te vas formando con todas esas personas que te vas tropezando en el camino. Y luego, como no, pues también te vas formando referentes como Campesinos, Agrupación Arrecife, todo lo que había en ese momento. Y poquito a poco vas creando esa formación con toda esa persona. Bueno, Parranda Lanzarote, los años pasan, el tiempo. Pero Clotildo, tú por ejemplo que eres una persona que bueno, has estado en agrupaciones, en parrandas, ¿crees que ha peligrado la desaparición de, en este caso, de la cultura en general, o sea, lo nuestro, la tradición? Aunque he de decir que en la época de pandemia, es verdad que decíamos, no va a haber festivales, no va a haber romerías, no va a haber encuentros folclóricos, ¿qué pasará después de, no? Pero yo creo que en ese momento también, yo creo que sirvió para hacer piña y más que nunca la unión hace la fuerza, hasta tenderetes canarios de forma virtual por el Día de Canarias. O sea, todavía a tiempo de hoy hay muchas ganas de mantener lo nuestro, ¿no? Sí, que sí lo hay. Hay grupos que se han grupos consolidados que a partir de todo esto que nos ha tocado vivir, pues han seguido funcionando. También a otros grupos a lo mejor se han quedado en el camino, pero bueno, se está empezando otra vez a esos grupos que han hecho un parón, volver otra vez, aunque bueno, va cambiando todo. Hoy hay veces que yo lo que veo que para música tradicional a veces se van creando otros espacios. Por ejemplo, ahora en la fiesta hay más espacio para las parrandas, pero en realidad las parrandas, lo que llamamos parrandas, no se hace folclore, más bien se hace música para bailar. Y hay veces que llega momentos donde hay fiesta y sin embargo hay veces momentos donde no hay grupos folclóricos, que a veces quedan como a otro lado porque no hay momentos para eso, para lo que es la música tradicional. Bueno, pues en estos momentos, Clotildo, vamos a disfrutar de tu participación también con el círculo guitarrístico de Lanzarote y también seguidamente con la parranda Lanzarote.
Parranda de Lanzarote, así lo hemos recordado. Clotildo Martín, pasa el tiempo, como decimos, después de muchísimos años. Es usted una de las personas referentes también, que a día de hoy son testigos también de que pasa el tiempo y lo nuestro se mantiene vivo. Bueno, en la actualidad, desde hace ya algunos añitos, Parranda Janubio. ¿Qué nos cuentas de Parranda Janubio, que también con el paso del tiempo se ha convertido en otro nuevo referente? Hemos sido testigos también que hay savia nueva dentro de la parranda, y eso, Clotildo, es como una rala de gofio, ¿no? Cuando uno va a los ensayos y ve cómo al final pues el pibe se anima y de repente descubres en uno de los ensayos, mi madre, vaya voz que tiene, ¿no? O cómo toca, ¿no? Hay que pulirlo, ¿no? Sí, bueno, la Parranda Janubio se forma también sobre el año 1986. Y eso fue también iniciativa, como casi todas las cosas, de los vecinos que quieren formarse. Pues cuando llegué, pues ya había parranderos, porque todas las vidas han habido parranderos también por allí en la zona de Las Breñas, bueno, en todos los municipios, pero que habían bastantes personas que se dedicaban. Y por esa época, pues empecé yo a ir por allí, y lo que fue unir un poco lo que el grupo, porque ya había gente que, personas que se dedicaban a, toda la vida se habían dedicado a eso. Y sobre, en esa época, en el año 86, pues deciden hacer esa formación. Y bueno, y después, a la vuelta de unos pocos años, también se crea la Escuela de Música, pues ya pasa a plan cultural de lo que es el ayuntamiento. Y pues de ahí van saliendo personas nuevas para
para poder mantener el grupo. Si no existe una escuela, es difícil mantener los grupos folclóricos. De todas formas, cantera hay para rato, ¿no? Sí Porque de hay. último también se han descubierto, sobre todo, uno está en una romería o de repente en algún encuentro, en un festival folclórico, y dice, ¿y este niño? ¿Esta niña? Y uno se acaba sorprendido, y luego también te tiene que gustar, ¿no? Y a partir de ahí a lo mejor es la arrancadilla de que al final haya disfrutado en esa puesta en escena, en ese escenario, en esa romería, y diga, oye, pues quiero seguir. Pues sí, hay bastantes personas que se dedican en toda la, además que se nota que en todos los municipios han habido esas escuelas de donde va saliendo toda esa cantera, y sí que hay cantera para los grupos folclóricos, sí la hay. Pues Clotildo Martín, si te parece, vamos a recordar también otra nueva actuación, en este caso a cargo de la parranda Janubio. En la vuelta volvemos. Playa de Fuerteventura, bajo un cielo tropical, se broncean hermosuras sobre agua, arena y coral. Cielo azul, viento del norte, gaviota siempre a volar, marcando mar y horizonte con animado braznar. Te vayas, mensajera, al aire vida le da, refúgiate en las costeras, aguas de tu litoral. Dale arte a la leyenda, báñate en aguas del mar, limpia como en otro tiempo, respetadas a la paz. A Puerto Cabras dejan día corralejo, lleva nuestro son gaviota y le bregó la lejos. Canta conmigo si quieres, con alegría te dejo y seguirás disfrutando las dunas de corralejo. Si quieres, con alegría te dejo y seguirá disfrutando. Continuamos nosotros aquí en Recuerdos de Nuestra Gente, Lancelot Televisión, gracias al archivo audiovisual de Rafael Medina. Clotildo Martín nos acompaña en esta ocasión aquí en Recuerdos de Nuestra Gente. Clotildo, año 1986, año importante también cuando hablamos de tradición. En ese año se fundó la agrupación músico-cultural Timbaiba. A día de hoy continúa y además han sido pregoneros también en esta edición 2023 de las Sí. fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Eso es bonito, ¿no? Porque ahí también echamos la vista atrás y vemos cómo arrancamos y mira a día de hoy cómo se mantienen y cómo siguen siendo protagonistas, ¿no? De lo nuestro. Sí, bueno, de lo que hablábamos antes de que hay grupos que se han consolidado y que pese a los tiempos se han mantenido, y Timbaiba es uno de ellos, que empezó desde el año 86 en la sociedad Círculo Amistad 7 de Julio, también por iniciativa de la directiva que en ese momento había allí en la sociedad,
Y bueno, ahí se crea la escuela de folclore, por así decirlo, y con el tiempo de ahí sale lo que es el grupo Timbayo de esa escuela. Y bueno, desde el año 86 hasta hoy, y siempre pues haciendo por los escenarios de todas las islas, han estado también fuera de las islas, Madeira, han estado en Estados Unidos. Y bueno, han tenido un recorrido bastante, bastante bueno. Bueno, pues pasa el tiempo y para eso estamos aquí en Recuerdos de nuestra gente, para también recordar cómo se vivía en antaños, cómo se disfrutaban, cómo eran los protagonistas, ¿no?, de cada una de las imágenes que recordamos aquí en Recuerdos de nuestra gente. Si te parece, Clotildo, vamos a disfrutar en los próximos minutos con un vídeo de la agrupación músico-cultural Timbaiba. Seguimos nosotros disfrutando aquí en Recuerdos de nuestra gente, de estas imágenes y también de las palabras, sabias palabras de nuestro invitado en el día de hoy, Clotildo Martín. Clotildo, Timbaiba, pero también eres una de las personas responsables desde la década de los 90 de la Academia de Música La Clave. Bueno, de ahí, de la Academia, desde su entonces hasta la fecha, si yo te preguntara por los que hoy en día son referentes o han sido referentes del folclore en la isla que hayan pasado por tus manos, yo creo que podemos escribir más de una página y media, ¿no? Bueno, sí, hay bastantes personas que han pasado por ahí y que ahora siguen en otros grupos, ellos con formaciones musicales y bueno, personas que se han dedicado a la música profesionalmente. Sí.
Hay bastantes personas que han seguido. Otras personas que, bueno, dentro de la academia, pues hay quien quiere solamente aprender un poco para una romería o para pasarlo bien dentro de un grupo, y después hay otras personas que bueno, se les abre las puertas a que sigan estudiando música y que vayan. Han pasado a la escuela de música insular, luego al Conservatorio de Gran Canaria, u otro sitio, y hoy en día son profesionales de la música. ¿A quién es? Si te preguntara por algún nombre así destacado que pasó por la academia, la clave, ¿no? Y que hoy día acudes a encuentros, a Bueno, festivales, lo ves por ahí y dices, se mira, me. mira, mira, mira cómo era este mozo, y a lo que ha llegado, ¿no? Se me quedarían atrás, pero bueno, podría nombrar a Ibajo Rodríguez, a Gaby, pues no sé, compañeros que en aquello está Mel, que también estuvo un tiempito con nosotros, Fefo Pérez, pues hay pues de Tinajo, de lo que es la escuela de Tinajo, pues también hay mucha gente que hoy está en grupos y que siguen trabajando con la música. Bueno, la academia La Clave desde 1990, me decía Clotildo, Sí, antes. con nosotros después de que tanto Pedro como yo tuvimos formación con Florian Corujo, y a partir del año 90 fue cuando nosotros comenzamos ya con la academia. Y luego, por ejemplo, con la academia La Clave, es verdad que participaban en Lanzarote, participan en muchísimos en actividades, pero como escuela, como academia, ¿han tenido participación fuera de Lanzarote? No, fuera de Lanzarote no, más bien lo que hacíamos en los finales de curso, siempre hacíamos un encuentro con todos los alumnos, la mayoría de las veces en la Sociedad de Democracia, y esas son las actuaciones que hacíamos para que preparábamos a los alumnos para que los padres y los familiares pues vieran el trabajo que se ha hecho dentro de ese curso. Eso es lo que hacíamos. Y en la actualidad, por ejemplo, Clotildo, personas que quieran participar, supongo que no sé si hay una edad mínima, pero máxima no hay, ¿no? Nunca es tarde No, para llegar no, y aprender, ¿no? siempre hemos trabajado con todo tipo de personas, y con niños pequeños y también con adultos, personas adultas que también quieren formarse, y también trabajamos con Explica el todo. gusanillo, ¿no? Sí. Pues me decías que algunas de las actuaciones las tenían ustedes en las clausuras del curso de Academia de la Clave, la Sociedad Democracia de Recife. Y si te parece, vamos a recordar una de las actuaciones de muchísimas que tuvieron lugar en las diferentes clausuras del curso. Sí, bueno, agradecerle a Rafael, porque Rafael tiene un archivo ahí que ni él sabe la joya que tiene. Muchas gracias, porque siempre estaba en todos lados, y gracias a eso tenemos un archivo bastante extenso de lo que es la tradición. Y además, lo ven ustedes a través de Lanceló Televisión, Recuerdos de nuestra gente, una idea de Rafael Medina que durante muchísimos años estuvo presente con su cámara en mano en, vamos, cada uno de los actos que tienen lugar en la isla de Lanzarote, también en La Graciosa, y que en este año 2023, después de muchísimos años, ha dicho: oye, esto no quiero que se quede ahí en un cajón, aunque sí es verdad que poco a poco se ha ido digitalizando, ¿no? Todas estas imágenes para que no se pierdan, pero que en esta ocasión quiere hacer partícipe todo este abanico de archivos audiovisuales con toda la población en este programa que se denomina Recuerdos de nuestra gente. A continuación, vamos a recordar una de las actuaciones, participación de la Academia de Música La Clave en la Sociedad Democracia de Recife. Thank you.
Pues hemos disfrutado, Clotildo, ¿eh? ¿Cómo tenías ahí los ojos, de la emoción? Porque es bonito recordar este tipo de cosas y sobre todo de momentos, ¿no? Para el final la vida está compuesta de momentos y en este caso, gracias a Rafael, Sí, lo estamos reviviendo de nuevo, ¿no? la verdad que sí, pues cuando uno empieza a recordar toda una vida, aunque sea en este espacio de tiempo, un poco minuto, pero empiezas a recordar todo el trabajo que se ha hecho, sí. Bueno, y estamos hablando, hemos hablado de la agrupación músico-cultural Timbaiba, de la parranda Janubio, el círculo de guitarristas, hemos hablado de tradiciones, pero vamos a hablar también de la figura, en este caso de tu persona, ¿no? De Clotildo Martín, que ha sido también el responsable en muchísimas ocasiones de abrir, ¿no? Lo que son las puertas de diferentes fiestas que son ya referentes también en la isla de Lanzarote, San Roque, Femé. Has estado como pregonero también, ¿no? En muchísimas ocasiones en la isla. Sí, bueno, hace años fui pregonero de las fiestas de San Roque en Tinajo. Luego, aquí en el barrio San Francisco Javier también hice el pregón hace un par de años. Y el último fue también hace 2 o 3 años también fui pregonero de San Marcial de Rubicón, en Femé. Bueno, cuando tocan en la puerta le dice, Clotildo, que queremos que sea usted pregonero. Sumando pregones. Bueno, siempre es una responsabilidad porque no sabe uno si a veces si vas a estar a la altura de lo que requiere hacer un pregón, ¿no? Pero bueno, se hace con bastante ilusión y bueno, creo Y que que al final es bonito, Clotildo, porque tus vivencias, tu infancia, esos momentos no compartidos. El querer compartirlo con la población, ¿no? Que diga, bueno, pues mira, es el pregón, voy a contar esto que seguro que no lo conocen, no sabían que esto era así y solo yo estuve ahí y lo viví, ¿no? Y al final el pregón es un momento más que uno suma a su vida, ¿no? Un momento bonito. Sí, bueno, dentro del pregón pues recuerdas un montón de cosas, todas las vivencias que has tenido, pues no, porque uno a veces con los grupos estaba a lo mejor para enseñarle cosas o Clotildo Martín, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación en este espacio de televisión en recuerdos de nuestra gente. Nos seguiremos viendo y sobre todo de nuevo le volveremos a invitar porque, ojo, a la vuelta de la esquina está ya las fiestas navideñas también y sabemos que es usted un participante también de Ranchos de Pascua aquí en Lanzarote. No sé ahora mismo si de Tinajo, el de Yaiza, No, no caigo un ahora. tinajo, un tinajo, En un Tinajo, tinajo ¿no? estaba en el rancho de Tiras Pascua, más sí. patinas, No, bueno, ¿verdad? Corazón siempre, 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 compartido. siempre en el rancho trabajaba allí en la escuela con los alumnos y bueno, coincidió que me pidieron que si les echaba una manita y ahí seguimos. Y echando una manita y aprendiendo, porque va uno aprendiendo de todo de lo que dije antes, ¿no? Que uno va, aparte de que la profesión de uno es enseñar, pues también vas aprendiendo de todo, de cada grupo, en cada calle, pues vas aprendiendo de todas las personas que se aprenden muchísimas cosas. Pues Clotildo Siempre Martín, aprendiendo. muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Gracias.
Nosotros vamos a dar paso a continuación a un video documental narrado por nuestra gran compañera de aquí. Un abrazo muy fuerte para ella, Clary Cabrera, excelente comunicadora, quien nos recuerda también en este documental las fiestas de San Marcos en Tagueste, en la isla de Tenerife. La romería de Tegueste en honor a San Marcos es una exaltación del folclore y tradición de las islas. Los festejos comienzan con la elección de la romera mayor. Diferentes competiciones de lucha canaria, atletismo, baloncesto, etcétera, dan paso a la lectura del pregón. En un lindo pueblo como este, dan ganas de cantar de noche y día. Zurrón de gofio, vino y garbanza. La fiesta se convierte en tradición. Barcos que navegan por las calles, cargados. Estas fiestas, con elementos sacroprofanos, sobresalen por la singularidad de su romería. En ella participan carretas adornadas con productos naturales del campo, barcos, grupos folclóricos de todas las islas, rebaños de ganado, yuntas, danzas y boyeros que son acompañados por gran público vestido con el traje típico. Después de la romería tiene lugar la bendición del ganado y la ofrenda del santo patrono, de los productos típicos del campo. Al día siguiente, la comisión de fiestas celebra entre los del pueblo una papada. El último acto de las fiestas es la quema del haragán. Se confecciona un muñeco con paja y ropas viejas que representa a algún personaje público y se quema en medio de gritos, críticas e insultos. A través de la quema del haragán se ritualiza el paso de la fiesta a la vida diaria. Una de las manifestaciones vivas que caracterizaron al municipio de Tegueste durante siglos fueron los barcos, la danza y la librea, esta última recuperada el pasado año. En 1583, en agradecimiento al santo patrón por haber liberado al pueblo del terrible azote de la peste de las Landres, que diezmó notablemente la población de la isla, se le rinde homenaje con promesa de perpetuidad de erigirle unos barcos en el día de sus fiestas. A estas naos de tierra se les unían la librea y la danza, consistente en unos arcos de flores sujetos a un mástil en cuya parte superior llevaba un penacho de flores a modo de corona, alrededor de los cuales danzaban unos bailarines al son del tajaraste, tocado con tambor y castañuelas. Los barcos se concentraban en la placeta. La danza, acompañada de numeroso público, se dirigía a la casa del capitán, que por promesa y de forma simbólica mandaba en las fiestas. Barcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Barcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Y en el año 2006, dentro del marco de la celebración de las fiestas de San Marcos en Tegueste, en la isla de Tenerife, participó, entre otros, la agrupación folclórica Guadarfía del municipio de San Bartolomé. A continuación vamos a recordar también a uno de los referentes, no está entre nosotros, pero gracias a estos archivos audiovisuales y con su voz inconfundible siempre, vamos a disfrutar. Les hablamos de Ico Arrocha. Nos quedamos con la agrupación folclórica Guadarfía. Thank you.
fresca y serena, con los naranjos en flor. Solo me falta tu amor, que no llevo en la manojito de claveles. Asómate a la ventana, dime, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Lanzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale, y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor el fulgor de tu mirada. Noche espléndida y serena, con los naranjos en flor. Solo me falta tu amor, que no llevo en la manojito de claveles. Asómate a la ventana, dime, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Thank you.
talento, no es necesario. De nuevo disfrutamos ya para concluir y poner el punto y final a otra nueva entrega de Recuerdos de Nuestra Gente aquí en Lanceló Televisión, en el festival celebrado dentro de las fiestas de San Marco con la agrupación folclórica Guadarfía de San Bartolomé. Recuerden la cita aquí en Lanceló Televisión, gracias al archivo audiovisual de Rafael Medina, sábados a las 20 horas y los domingos en redifusión a las 2 de la tarde. Recuerdos de Nuestra Gente. Nos despedimos con buena música, la de la tierra, con Guadarfía desde Tegueste en Tenerife. Se vistió el cielo.